Bueno, Gaby, es momento de cambiar de información. Y bueno, después de 15 años, tenemos una visita oficial del presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, que hoy por la noche va a llegar a suelo boliviano con empresarios, economistas, un cuerpo de trabajo de más de 100 personas. Wow. Va a ser una visita muy importante para el país, va a marcar una agenda igual muy importante, pero para eso queremos conversar junto con el viceministro de Relaciones Exteriores, Elmer Catarina, con quien, bueno, queremos conversar y saber un poco más de la agenda y los detalles de toda esta visita que vamos a tener desde esta jornada. Viceministro, ¿cómo está? Muy buenos días. Gracias por aceptar la entrevista. Un saludo, Walter y Gabriela, y ante todo, saludos cordiales también a su amable teleaudiencia. Así es un hito histórico, luego de 15 años, y no nos olvidemos que acabamos de incorporarnos como miembros plenos al Mercosur. Hemos tenido una visita hace unas semanas del presidente de Paraguay, hemos tenido resultados muy concretos en distintos sectores, y ahora la presencia nada menos del presidente, que en este año Brasil pasó a ser la décima potencia económica a nivel mundial. Por lo tanto, es un hito histórico para nuestra diplomacia de los pueblos, para esta diplomacia económica que estamos ya implementando por mandato de nuestro presidente Luis Arce Catacora. Esta diplomacia en el entendido de que generalmente la visita de los presidentes viene acompañada más por el ámbito político, pero en este caso es una combinación público-privado. Además de los 100 empresarios que acompañan, que es una misión empresarial muy importante, son 100 funcionarios que están llegando junto al presidente, desde viceministros, presidentes, por ejemplo, de Petrobras, el presidente del encargado de litio del lado de brasileño. También está llegando el presidente en la búsqueda de inversiones, exportaciones, importaciones, Apex Brasil. Por lo tanto, es una delegación muy importante, que obviamente esto no ha sido simplemente de forma espontánea que se ha dado esta visita, ha sido reuniones preparatorias que nuestro presidente Arce Catacora junto a nuestra ministra Celinda Sosa nos han dado a distintos ministerios para poder abordar y encontrar temas en común, temas de nuestro interés, cuál es nuestra demanda y, bueno, y se está dando con esta visita. Elmer, sin duda alguna es una importante visita. No es una visita cualquiera porque estamos hablando de la décima potencia económica a nivel mundial y también integrante de las BRICS, grupo donde también el país quiere adherirse, ¿no? Así es. Miren esto, cómo Bolivia pasa a ser la bisagra económica nada menos de Sudamérica. ¿Por qué digo esto? Por un lado está BRICS, en términos geopolíticos, es un espacio tan importante, el mercado de la India, Sudáfrica, Brasil, Rusia, China. Pero por otro, el hecho de haber pasado, sí, así es muy bien, el hecho de haber pasado también a ser miembros del Mercosur y a la vez somos miembros plenos también de la CAN, somos el único país que tiene esta cualidad, por lo tanto, nos estamos expandiendo. Entonces, en esta diplomacia que nuestro presidente Arce Catacora ha dicho, tenemos que tener una visión integracionista y empezar a buscar nuevos retos, nuevas oportunidades y nada menos que Brasil es ello. Viceministro, consultar igual el tema de la transición a la energía de litio. Suponemos que ahí van a tener una agenda para cuándo está programado las reuniones con este sector que está trabajando intensamente para empezar a marcar el camino de la transición a la energía de litio. Por un lado es eso, y quisiera explicarles un poco la agenda. Mañana la jornada comienza con un encuentro privado de presidentes. Luego, el presidente Lula da Silva viene acompañado de una buena cantidad de ministros, presidentes, directores de sus centralizadas, de los sectores que les mencioné. Ahí haremos una reunión ampliada también, donde habrá este diálogo encabezado por nuestro presidente Luis Arce Catacora, la ministra Celinda Sosa y varios ministros. Y paralelamente, la misión empresarial se encontrará con los sectores empresariales del lado boliviano. Es ahí donde tenemos un encuentro público-privado. Y en esta misión empresarial o diálogo empresarial que estamos denominando nosotros foro empresarial, abordaremos el sector energético, que usted muy bien lo mencionó, pero además de eso, porque podemos empezar a industrializar el litio, podemos empezar a exportar, además de eso, minerales y estar en el sector minero también. Tenemos tierras raras, veremos qué oportunidades de inversión hay. Y para Santa Cruz, esto es importante,
abordaremos como una mesa de trabajo la parte agroindustrial, agropecuaria para el nivel nacional también, y está llegando una buena cantidad de empresarios para ver cómo podemos colaborar, no solamente en tema de inversiones, sino de cooperación sur-sur. Significa un intercambio, asesoramiento, intercambio de conocimientos para recibir también su conocimiento a través de la cooperación técnica científica por parte de Brasil. Tenemos entendido que también, aparte de los empresarios privados a nivel nacional, esta reunión con ellos, también se van a estar reuniendo con organismos sociales. ¿Qué temas se van a abordar con ellos? Primero que nada, somos un gobierno del pueblo, somos un gobierno que aplica la diplomacia de los pueblos, somos un gobierno que nos debemos a nuestras organizaciones sociales. Por lo tanto, es fundamental abordar sobre la crisis climática, cómo podemos abordar ello. Es importante destacar que hay una ministra de los pueblos indígenas que también Brasil lo sostiene. Ante un mundo donde la crisis climática es tan importante que lamentablemente nos está lastimando, hay una crisis financiera, hay una crisis económica. Por lo tanto, compartir la filosofía que tenemos nuestros pueblos indígenas para que no desaparezcan nuestras lenguas, para poder afrontar de una manera alternativa a ello, tenemos que abordar ello. También tenemos que abordar los desastres naturales, cómo podemos ver una forma de intercambiar conocimientos. Y evidentemente, en ese sentido, habrá un acercamiento en varios otros ejes temáticos, pero estos son los principales. Viceministro, consultarle también, el presidente Lula da Silva, dentro de la intención de llegada acá a Bolivia, es respaldar la democracia, respaldar el proceso y la gestión del presidente Luis Arce. Y también han habido comentarios de que iba a reunirse con el expresidente Evo Morales, pero también se ha descartado. ¿Es esto correcto? Bueno, sobre el punto no tengo conocimiento alguno, considerando que yo soy un funcionario público, por lo tanto, a lo mucho puedo responder sobre la agenda del presidente Luis Arce Catacora y las demás autoridades. Sobre el primer punto, que es importante recalcar, así es, Brasil ha condenado enérgicamente el golpe militar fallido de los pasados días. Sabemos que Brasil tiene una vocación democrática y todos los países del mundo, prácticamente en toda la región, ha habido una solidaridad, un acompañamiento y ha habido una condena enérgica en contra de cualquier movimiento de desestabilizar la democracia boliviana. Hay un Estado de Derecho que tenemos que preservar, hay una democracia que tenemos que preservar, y en ese sentido nuestro presidente Arce Catacora lo ha demostrado, porque ha recibido él personalmente las llamadas de distintos presidentes, primeros mandatarios del mundo. ¿Cuál va a ser la agenda, el tema que se va a estar sosteniendo entre el presidente de Brasil y nuestro presidente? Son varios puntos, pero también quiero destacar, obviamente en la agenda privada no lo puedo decir, claro, porque ahí los presidentes lo anunciarán, pero también quiero adelantar algo. Habrán distintos acuerdos en varios ejes temáticos de interés para Bolivia. Y ahí justamente les comentaba que en la reunión comenzará la reunión privada, la reunión ampliada, y luego, ya aproximadamente casi al mediodía, habrá la suscripción de acuerdos, los cuales serán de mucho beneficio para Bolivia, y ahí nuestros presidentes harán una declaración y de esta manera podrán despejar estas dudas que usted me está preguntando. Pero además de eso, habrá una declaración conjunta. Esta declaración conjunta, para que se entienda en términos más sencillos, es una hoja de ruta que trazamos para distintos sectores, ya sea hidrocarburífero, energético, minero, seguridad y defensa, lucha contra el narcotráfico, educativo, tecnología, turismo, que nos estamos dando para los siguientes meses. Un mandato con nuestro presidente Arce Catacora, la ministra Celinda Sosa y distintos ministerios se están comprometiendo para trabajar de forma conjunta y armónica para los siguientes meses. Viceministro, ¿tocarán igual el tema del contrabando? Recordar que existe bastante contrabando en lo que es la frontera con el Brasil. Así es. Hay varios males endémicos en toda la región, no solo en Bolivia, ¿no? Por un lado es eso, pero por otro lado también está la lucha contra el narcotráfico, por otro lado está la lucha contra los crímenes internacionales. Ahí presentaremos la propuesta, que muy bien lo ha dicho nuestro presidente Arce, Alianza Latinoamericana Antinarcóticos, que es una propuesta boliviana de regionalizar la lucha. No es la lucha solamente bilateral, no es la lucha solamente de trilateral, sino a nivel regional, y esta propuesta la hemos estado presentando y obviamente abordaremos dicha temática. Viceministro, muchísimas gracias, bueno, por su tiempo y por habernos explicado esta agenda que se va
a desarrollar desde, bueno, esta noche, que es la llegada del presidente Lula da Silva, y bueno, las reuniones que van a sostener también desde mañana, muy tempranito, se van a tocar temas de economía, realmente temas muy importantes, y toda esta delegación que también va a llegar al país, que va a representar, bueno, acuerdos muy importantes, tanto para el sector público como para nuestro sector privado. Nuevamente le agradecemos muchísimo por su tiempo y que obviamente tengan una excelente semana y que todo este trabajo que ustedes lo han ido planificando desde hace mucho pueda salir 100% como ustedes lo tienen planeado. Muchas gracias. Simplemente decirles, tener la visita nada menos del representante de la décima potencia económica a nivel mundial, tener la visita de uno de los representantes del BRICS, que es otro espacio en términos geopolíticos también, ser el único país que es bisagra entre los dos bloques económicos de integración, que es la CAN y ahora Mercosur, y haber tenido la visita recientemente del presidente Santiago Peña, ahí estamos demostrando que en términos de política exterior, la diplomacia de los pueblos, estamos siendo bastante efectivos, y esta es una clara muestra que lo está señalando, lo está encabezando, liderizando nuestro presidente Luis Arce Catacora y la ministra Celinda Sosa. Sin duda alguna, Elmer, que tenga un excelente día. De verdad que esto es bastante importante para la economía, Walter. Así es, espacios muy importantes, como menciona el viceministro Gaby, tener la oportunidad, bueno, hoy ya nos integramos a Mercosur, tener esta negociación para poder, yo creo, entrar a los BRICS, da realmente un aire de esperanza tal vez al país y obviamente son potencias a nivel económico que definitivamente es muy importante tenerlos de aliado para tener mayores oportunidades a nuevos mercados. Sin duda alguna. Pero bueno, luego de esta excelente noticia, excelente información, continuamos con más contigo, Grecia.